Buenas noches, una nueva edición de Grano del Sistema. Recuerden que entre los comentarios están los links de Libri.tv, de Bichute y de Rumble del programa Grano del Sistema 502, El fin de la civilización. Se los recomiendo. Y el tercer ojo, Jorge Rulli, La trama del poder y las corporaciones del hambre y el veneno. Y que los textos de los programas los pueden ver en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí, contenido programas. Una de las cosas que más me llama la atención y menos comprendo es el sentido de dependencia hacia las potencias que tenemos incorporado a nuestro pensamiento. En conversaciones sale de inmediato el tema: ¿con cuál de las tres potencias harías una alianza? Reitero, no lo entiendo. Somos el octavo planeta en territorio, sin contar la plataforma marina. Tenemos una población que aún tiene cierta inteligencia e inquietud. Y recursos naturales prácticamente todos. Tenemos el 70 o el 80% del territorio a menos de 2.500 metros de altura, lo que significa que es apto para ganadería y para agricultura sin ningún tipo de problema. Si logramos hacer regresar a una parte de los que se fueron, y organizamos una nueva inmigración bien determinada de origen y calidad, Argentina puede tener un crecimiento vertical. Pero es fundamental que empecemos por nosotros mismos, que diagramemos nuestro propio plan de acción en función de nuestras necesidades y no estar dependiente de políticas externas que están diseñadas teniendo en cuenta sus intereses, no los nuestros. Tenemos uno de los territorios más ricos del planeta, poca población, eso sí, muy mal distribuida. Y es una de las primeras tareas a llevar a cabo, revertirlo. Pero ¿cuál es el motivo si no estamos apoyados en Rusia, China o Estados Unidos? ¿Qué? ¿No tenemos futuro? ¿Miedo? ¿Miedo a qué? ¿A que nos invadan en el siglo XXI? Ahora bien, de última, el sentimiento natural primario del ser humano es la libertad. Si no le damos valor, es porque ya está todo perdido. Nos hemos convertido en animales de zoológico. Lo primero que se debe llevar a cabo es reconstruir una clase dirigente, pensando en los próximos 100 años. ¿Cómo se hace esto? Es muy probable que ante la situación externa global y la nuestra en particular se produzcan hechos que desemboquen en cambios violentos. Ahí debemos estar preparados. Gracias a Dios hay gente que ya lo está entendiendo. Por eso es que soy optimista. Un gobierno realmente nacional, a la par que está ordenando el desastre recibido y planificando la recuperación, debe ir formando en las generaciones de 40 y 30 años sendos grupos dirigentes de relevo, de los que tomemos la tarea inicial. Estamos hablando de 30 años, lo suficiente para ir educando a los que hoy tienen 6 y 20 años, para relevar a esas dos generaciones, y así evitar caer en el mismo problema que nos llevó a esta decadencia. Vamos a ver el vaso medio lleno y dejar de lado las ideologías. Nuestro país, desde el inicio mismo de su vida independiente, fue presionado por las potencias de turno. Sin embargo, despacio, con injusticias, es cierto, fue creciendo aprovechando las oportunidades. Nos pegaron grandes zarpazos y años después volvíamos a nuestro lento crecimiento. En 1930 parecía que nos cortaban las piernas, pero con la guerra se aprovechó esa oportunidad. Cae Perón, pero no se liquidó la Argentina. Ese pausado y sostenido crecimiento siguió, a pesar de la alternancia de militares y civiles. Las empresas públicas no se tocaban, se generó nueva y buena infraestructura hasta que aparece la guerrilla. Y esa es una bisagra. Al comienzo de los 70, la Argentina tenía índices de riqueza, pobreza y distribución del ingreso que eran envidiados por toda Latinoamérica y más allá también. Y ahí es donde comienzo a notar la falta de dirigentes. Si la guerrilla hizo que fuera imposible no terminar en un golpe militar, nos encontramos con lo peor de las Fuerzas Armadas. Allí no había ninguno que le llegara al tobillo de Mosconi, por ejemplo. Al contrario, emerge lo peor del ejército liberal que le entrega al país a Inglaterra vía Martínez de Hoz. Y fue tan mala esa generación que ni siquiera se aprovecharon las ventajas que nos otorgaba la guerra de Malvinas. Y esto hay que machacarlo.
El resultado de la misma fue la impronta que le dio el gobierno militar. Los ingleses hicieron una zancadilla provocando la guerra, y aquí se evitó, por todos los medios, que la misma se transforme en continental. Toda la América no sajona estaba pendiente, era el nuevo grito de independencia. No se tocó una sola empresa inglesa ni de sus aliados. Se siguió pagando deuda externa. No se les hizo sentir el rigor detrás del continente en contra. Se hizo todo lo que el sistema global planificó. Estuvimos a un paso de la victoria histórica y después de ello terminar con todos los traidores, en especial con todos los que gobernaron a partir de 1983. Y no estoy exagerando con lo de la victoria histórica. Lea las memorias de los generales ingleses que participaron. Terminamos peleando contra la OTAN. El mundo lo estaba viendo. Y aquí permiten que venga el Papa luego que pasó por Londres. Por eso es fundamental, si tenemos otra oportunidad, armar de inmediato una clase dirigente de reemplazo. Empecemos a escuchar a quienes tiran la historia, te tiran la historia en la cara. Ahí está toda la verdad de lo que nos pasó, pero para no volver a repetir. A principios de los 70, una banda de mal paridos, casi lo peor que dio la Argentina en su historia, torció el rumbo. Y si algo demostró lo que eran, fue alzarse contra un gobierno constitucional que recién había asumido. Vamos a poner las cosas en su lugar, si no nos entiende. Ese gobierno contra el que se alzaron fue el que les abrió las cárceles liberándolos a todos. Es decir, mordieron la mano al que le dio de comer. No estoy haciendo juicios de valor, simplemente desnudar a estas basuras. Perón gana las elecciones el 23 de septiembre de 1973. Un día más tarde, el 24, se lo ratifica como ganador. Y un día después, el 25, le asesinan a Rucci. Es decir, atentaron contra Perón aún antes que asumiera. Perón no había dicho que los iba a meter otra vez en prisión. Esa banda de hijos de puta eran a su vez los más grandes traidores de la patria que dio nuestro país en su historia. Y estos mal paridos integraron todos, absolutamente todos, los gobiernos desde 1983 a la fecha. Pero también hay que decir que la bisagra terrorista en Argentina es el secuestro y asesinato del general Aramburu, magnicidio que ha sido posible con la complicidad del gobierno militar de entonces. Hace un mes me preguntaban qué se hace con las Fuerzas Armadas. Le respondí, sacando sus oficiales y tropa, y algunos oficiales de baja graduación, y alguno que demuestre que quiere la patria, darle baja a todos y todas los militares de la democracia y pasarle la cuenta a Soros, que es quien financia los movimientos LGTB y pañuelos verdes. Quienes se ofendan, vayan y observen el puterío, después me cuentan. Esto lo escribió el Movimiento Nacional Reformista Hispanoamericano. Gane quien gane, nosotros perdemos. A veces es oportuno recordar a nuestros hermanos hispanoamericanos que frente a los conflictos mundiales existen más reacciones que la simple elección de un bando al cual apoyar ciegamente. ¿Realmente los beneficia tomar bando en la cuestión ucraniana? Lo más probable es que no, y queremos fundamentarlo, enfocándonos en los hermanos extraviados con ideas de corte nacional bolchevique, que pertenecen a estar adormecidos bajo el hechizo, que parecen estar adormecidos bajo el hechizo eslavófilo. ¿Qué tiene de multipolar que Rusia se anexe territorios en afán expansionista? Esta cuestión podría ser comprensible si se tratase de una restauración del imperio ruso por parte de un gobierno monárquico. Pero bajo los principios políticos liberales modernos y los derechos del hombre que suscriben los gobiernos actuales en su mayoría, no existe nada que justifique tales acciones. Y mientras cometamos el error de comenzar luchas entre países hermanos con base a quién apoyan en este asunto, estaremos cerrando. Pues supongamos que Rusia avanza y lentamente va restaurando su dominio sobre los territorios de la ex Unión Soviética y que Estados Unidos retrocede. ¿Qué garantía existe de que Rusia se comportará de manera justa cuando logre convertirse en el polo principal de la fantasía multipolar? O en un escenario aún peor, que perdido Estados Unidos su influencia fuera del continente, venga a implementar una especie de doctrina Monroe repotenciada,
y disminuye la libertad que hayan podido conseguir hasta ahora algunos países de la región. Para no teorizar sobre supuestos, iremos sobre la cuestión central. Ninguna de las dos facciones es favorable al desarrollo y crecimiento de los países iberoamericanos. O mejor dicho, ninguna de las dos facciones es hispanista. Y siquiera neutral ante la hispanidad. Nos tomamos el atrevimiento de hacer de la hispanidad un sinónimo de desarrollo y crecimiento porque solamente en ella existen tales posibilidades de forma más o menos segura. Ninguna ideología chauvinista, en que la que Colombia y Venezuela sean enemigas porque la primera es pro-OTAN y la segunda es pro-Rusia, puede conseguir el resultado tan ansiado por todos los patriotas de la región, es decir, el país soberano, que ya no dependan de potencia alguna. Y podemos apostar a ciegas que si alguno de nuestros países se levanta de tal forma, se pondrían de acuerdo Rusia y la OTAN usando sus títeres en la región para detener tal amenaza. Por esto, la lucha debe hacerse a nivel regional, de manera que aquellos hermanos hispanoamericanos que se levanten primero cuenten con el soporte de correligionarios en todos los países de la hispanósfera, dispuestos al martirio con tal de frenar las acciones cipayas que puedan levantarse contra este nuevo baluarte de la otra América. Y deberían contar también, si la lucha semántica es librada de forma efectiva, con el apoyo de las masas populares, ya conscientes de que la cuestión de rusos contra gringos no es buenos contra malos, sino que son los intereses rusos contra los intereses norteamericanos. Y eso, en relación a nuestros intereses y nuestro bienestar, viene siendo malos contra malos. Así que cada que la tensión entre las potencias, nosotros debemos ser más osados en la creación de conciencia y en la lucha metapolítica, fortaleciendo lazos internacionales y aprendiendo mutuamente. Estamos en una hora crítica en la que debemos actuar aún en pequeña escala, para que mañana podamos sacudir de tal forma el yugo globalista de nuestras patrias, que los pocos títeres que aún existan se tornen reservados y silenciosos respecto a la confederación naciente, que podrá hacer realmente del mundo algo más acercado al ideal inocente del mundo multipolar. Concluimos que la victoria del mañana no está en ninguna izquierda ni derecha, ni tampoco en una cuarta teoría soviética. Evitando la soberbia, pensamos que el deber de todos los intereses en la política, desde México hasta la Argentina, es el de ponerse al servicio de esta causa, por los medios que sean necesarios y eficientes. Debemos desarrollar variadas escuelas de pensamiento y de política que preserven la tradición y convertirnos en punta de lanza que resuelvan los problemas modernos. Ven que no soy el único que piensa de esa forma, ¿no? Una cosita breve de lo que está pasando en Colombia, que no se conversa esto. El Ejército Nacional de Liberación y la FARC retoma reclutamiento de niños para su guerra en la frontera. ¿Viste? Y he visto fotos que son espeluznantes. Chicos de 10 o 11 años. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y los frentes de la FARC se declararon en guerra. Una guerra que se ha extendido por toda la frontera con Venezuela, donde los grupos se esconden a expensas de las comunidades. El problema se agudizó cuando el 2 de enero el Ejército Nacional de Liberación, que tiene en Arauca y esa zona fronteriza su reino, comenzó una oleada de asesinatos selectivos por supuesto miembros de los frentes 10 y 28 de las disidencias de la FARC, que llevan tiempo queriendo conquistar su territorio. Los disidentes respondieron a varios atentados, asesinatos de líderes sociales y amenazas a la población civil. Hasta la fecha hay 34 muertos, según cifras oficiales, aunque organizaciones reportan más, y en Arauca hay casi 1.500 personas desplazadas. El Estado poco ha hecho desde entonces en un territorio donde apenas ha entrado desde que se firmó la paz con la FARC en 2016. El conflicto entre dos guerrillas que supuestamente tienen un enemigo común, el Estado colombiano, se siente en casi toda la frontera y los más afectados como de costumbre son los pobladores. El conflicto lo tienen ellos allá, pero sufrimos nosotros, los que trabajamos en el río, los pescadores, porque nos sacan, porque dicen que no nos quieren ver gente civil por ningún lado que les estorbe. Y en medio de este panorama, uno de los principales candidatos a presidente de la nación en las próximas elecciones es Gustavo Petro, ex miembro de la FARC Colombia, y puede ser el nuevo país que caer bajo las garras del Foro de San Pablo.
Yo fui, acuérdense lo que dije al comienzo del programa, ¿no? Las grandes gracias de Argentina fue la presión de la guerrilla. Bueno, ahí tienes dos movimientos guerrilleros que van a hacer pelota a Colombia, y si hacen pelota a Colombia, bajan para hacia el sur, para el continente, porque eso están apoyando a los mapuches en Chile. Fíjense a dónde estamos. Yo, ¿cuánto? Hace más de un año, ¿eh?, que hablé que venían las primaveras latinoamericanas, ¿eh? Eso publicó The Drive. Es la delicada situación mundial. A medida que se acercaba el fin de semana, había más señales de que Rusia está planeando una invasión total a la vecina Ucrania, lo que podría convertirse en el detonante de la próxima guerra mundial si el desafortunado régimen de Biden y la OTAN no juegan bien sus cartas. En primer lugar, 6 barcos de desembarco anfibios de la Armada rusa abandonaron su puerto de mar Báltico y se adentran en el mar Mediterráneo, aparentemente para participar en ejercicios navales sospechosamente cerca de Ucrania. Sin embargo, dado que las tensiones en torno a Rusia y Ucrania siguen siendo altas, existe la preocupación de que el destino final de la flotilla anfibia pueda ser el Mar Negro. A partir de allí, estarían bien posicionados para apoyar una posible nueva intervención rusa en Ucrania. Al mismo tiempo, con un enfoque en la acumulación de fuerzas rusas alrededor de la frontera de Ucrania, sigue existiendo la preocupación de que estas maniobras navales, así como las que se llevarán a cabo en Bielorrusia, pueden ser parte de las maniobras del Kremlin, planeando una nueva campaña contra Ucrania. Estos temores se han visto reforzados no solo por la gran escala de los despliegues militares rusos en las zonas fronterizas, sino también por la aparición de ciertos sistemas de armas ofensivas, incluidos los misiles balísticos de corto alcance Iskander y los aviones de combate. Mientras tanto, la acumulación militar de Rusia cerca de Ucrania se ha ampliado para incluir suministros de sangre junto con otros materiales médicos que le permitirían tratar a las víctimas, en otro indicador clave de la preparación militar de Moscú. Una indicación más de que el presidente Vladimir Putin habla en serio acerca de invadir su vecino occidental. Dichos suministros médicos, especialmente la sangre, que a menudo escasea y debe mantenerse refrigerada, son cruciales para cualquier invasión, especialmente dado que Ucrania planea resistir. Funcionarios estadounidenses han advertido durante días que Rusia está en condiciones de lanzar un ataque con muy poca antelación. Tan pronto como Putin tenga todas sus piezas en su lugar, parece probable que eso sea lo que hará. Y otra más, de que la cosa está en serio complicada. Esto publicó Anti-Empire. El distrito militar del este de Rusia ha emigrado a Bielorrusia. Basado en material de código abierto actualmente en Bielorrusia o de camino allí, hay elementos, presumiblemente los elementos más preparados para el combate, de 9 de sus brigadas de infantería blindadas y 3 de brigadas de artillería o misiles. Elementos realmente extraordinarios. Por primera vez en la historia postsoviética de Rusia, se está llevando a cabo una transferencia de fuerzas a gran escala a distancias gigantescas. Como todo el mundo entiende, si las unidades del distrito este necesitan ejercicio, pueden hacerlo en Asia. No hay necesidad de transportarlo hasta el otro extremo del estado de la Unión Rusia-Bielorrusia. Mientras tanto, si existe la necesidad de un ejercicio en Bielorrusia, no es necesario que recaiga probablemente en el distrito este. Normalmente la mayor parte de las unidades la proporcionaría el cercano distrito oeste, excepto, por supuesto, si el distrito oeste ya estaba preocupado por otra cosa. Y otra cosa que hay que entender sobre estos simulacros de Bielorrusia es que solo se anunciaron el 14 de enero. Estos no son simulacros programados. Esto es una verificación rápida de preparación para combate, pero a gran escala. Las unidades se formarán y tomarán posiciones hasta el 9 de febrero, después de lo cual se llevará a cabo un ejercicio, Resolución Sindical 2022, hasta el 20 de febrero. En otras palabras, después de que se formen habrá simulacros cortos para probar la preparación y llegar a una etapa superior. Podemos discutir si Rusia lanzará pronto una ofensiva militar o si esta acumulación es más bien una advertencia. Nadie lo sabe. Pero una cosa sobre la que no podemos discutir es que existe una política y una postura militar rusa elevada, inusual y sin precedente en su frontera occidental. La acumulación es una realidad.
Un distrito militar entero subiendo un tren y cambiando de continente no es una situación normal. De hecho, es algo nunca antes visto en toda la historia de la Rusia postsoviética. Solo 4 brigadas de infantería y 2 de atención del distrito militar del este no fueron observadas enviando elementos a Bielorrusia. Vale la pena señalar que desde el año 1922 nunca ha habido tan pocas fuerzas en la frontera con Mongolia y China, incluso en el 1941 más difícil. Y a todo esto, no podemos obviar el discurso del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el 28 de enero, según informa Plex Times. Dijo cosas muy interesantes. Escuchen. Ucrania será devuelta al seno de los eslavos, ya que bielorrusos, ucranianos y rusos son una hermandad eslava. Es importante para Occidente ahogar en sangre la hermandad ruso-ucraniana, nuestra hermandad eslava, pero somos pueblos nativos eslavos, gente de la misma pila bautismal. Nuestras raíces datan de tiempos inmemorables y esto debe preservarse sin importar lo que cueste. No importa cuánto se oponga alguien, Ucrania volverá al seno de los eslavos. Al mismo tiempo, Bielorrusia siempre construirá relaciones fraternales con Rusia. El país está dispuesto a cooperar con Occidente, pero solo si los propios países quieren desarrollar relaciones sin violar la soberanía de Bielorrusia y sin obligarlos a elegir entre ellos y Rusia. No tienes que preocuparte por tus hijos, yo tengo 3. Ustedes los conocen, nunca se esconderán a espaldas de otras personas. Si es necesario, irán a la guerra. Pero nunca he dicho que veré tropas a tierra extranjera contra algunas personas. Mencionaste Ucrania. Dios me libre de pelear contra este pueblo. Mis bisabuelos probablemente provengan de allí. Soy una persona pacífica y no doy tales órdenes. Les he citado 2 casos en los que Bielorrusia puede verse involucrado en una guerra. Ojo con eso. Y ahora vamos a ver lo que es el núcleo del conflicto ucraniano. Esto lo escribió Aaron Mateo Matlin. Las demandas centrales de Rusia, garantías vinculantes para detener expansión hacia el este de la OTAN, particularmente en Ucrania, y para evitar que se presionen armas ofensivas cerca de sus fronteras, han sido rechazadas públicamente por el gobierno de Estados Unidos como imposibles. El resultado final de Putin en este conflicto es sencillo: obtener una promesa de impedir que Ucrania se una a la OTAN. Cuando se accedió a la reunificación de Alemania, el líder soviético Mikhail Gorbachev se le aseguró en 1990 que la alianza de la OTAN no se expandiría, señaló recientemente Jack Bartok, embajador de Reagan y Bush padre en la Unión Soviética. Pero al asumir el cargo, Bill Clinton rompió esa promesa y comenzó una ola de expansión que ha llevado a la OTAN a las fronteras de Rusia. En 2008, en contra del Consejo Informado de Asesores, el presidente Bush respaldó una declaración de la OTAN que pedía la eventual ascensión de Ucrania y Georgia. La narrativa estándar de los orígenes de la actual crisis de Ucrania, como afirmó recientemente el New York Times, es que los ucranianos se rebelaron en las protestas callejeras que derrocaron al líder prorruso Viktor Yanukovych, impulsando a Putin a ordenar la anexión de la península de Crimea e instigar una guerra separatista en el este de Ucrania. En realidad, Estados Unidos respaldó un golpe de Estado que derrocó al gobierno electo de Ucrania y saboteó oportunidades para evitar más conflictos. El trasfondo inmediato se produjo en otoño de 2013, cuando Estados Unidos y sus aliados presionaron a Yanukovych para que firmara un acuerdo de asociación con la Unión Europea que habría reducido sus lazos con Rusia. Contrariamente a cómo se le presenta ahora, Yanukovych no era prorruso, hasta el punto que incluso engatusó e intimidó a cualquiera que presionara para que Ucrania tuviera vínculos más estrechos con Rusia, informó Reuters en ese momento. Un hecho significativo fue que para que Ucrania integre la Unión Europea debía aceptar ciertos requisitos de ajuste de su economía que habría significado un suicidio político para Yanukovych. Putin aprovechó al ofrecer un paquete más generoso de 15.000 millones en ayuda y subsidios de gas. Para atraer a Yanukovych, Rusia incluso abandonó una propuesta a la que supusieron los manifestantes de Maidán de Ucrania, de que Ucrania se uniría a la Unión Aduanera dirigida por Rusia. Eso fue inaceptable para Occidente,
La perspectiva de un contrapeso ruso era un acto intolerable. Un importante punto de inflexión en el conflicto se produjo 2 semanas después, el 20 de febrero, cuando casi 50 manifestantes de Maidán fueron masacrados por francotiradores. La oposición ucraniana acusó de inmediato a las fuerzas gubernamentales, lo que desencadenó una serie de hechos que llevaron a la huida de Yanukovych del país 2 días después. Una investigación exhaustiva realizada por Iván Kachanovsky de la Universidad de Ottawa sostiene que la masacre fue de hecho perpetrada principalmente por miembros de la oposición de Maidán, específicamente sus elementos de extrema derecha. Falsa bandera. Ante la posibilidad de perder la base naval más importante de Rusia en Sebastopol a manos de un régimen golpista respaldado por Estados Unidos, Putin respondió apoderándose del territorio ucraniano de Crimea. Rusia también brindó apoyo militar a los ucranianos en la región del Donbass, del país hostil al nuevo gobierno golpista, lo que provocó una guerra en curso entre los bandos opuestos. Como resultado de la campaña de Estados Unidos por otro puesto militar alineado con la OTAN en la frontera de Rusia, Ucrania ha sido diezmada. La guerra con el Donbass ya ha dejado cerca de 14.000 muertos. El conflicto de Ucrania con Rusia es uno de los principales factores que explican la migración masiva de ucranianos desde 2014. La guerra de Donbass ha fomentado un aumento de la militancia de extrema derecha dentro de Ucrania, incluido el notorio batallón neonazi Azov, que ha cooperado directamente con el ejército estadounidense. Los aliados europeos de Estados Unidos también están sintiendo el impacto del enredo de Washington con Rusia por Ucrania. El enfrentamiento actual amenaza las exportaciones de energía de Rusia, que representa alrededor de 1/3 del uso de gas y petróleo crudo de la Unión Europea. Para terminar, es impresionante la presión que está ejerciendo en este momento el complejo industrial militar norteamericano para hacer sus negocios vendiendo material bélico. Y para terminar con este tema, ahora sí que estamos en el horno. Eso lo escribió Manlio Dinucci. Además de las inversiones militares de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, está el plan de 10.000 millones de dólares que está implementando Eric Springsi, fundador de la empresa militar privada de Estados Unidos Blackwater, ahora rebautizada como Academy, que ha estado suministrando mercenarios a la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado para operaciones encubiertas, incluida torturas y asesinatos, ganando miles de millones de dólares. El plan de Eric Prince, revelado por una investigación de la revista Time, es crear un ejército privado en Ucrania a través de una sociedad entre la compañía Lancaster 6, con la que Prince ha suministrado mercenarios en Medio Oriente y África, y la principal oficina de inteligencia ucraniana controlada por la CIA. No se sabe, por supuesto, cuáles serían las tareas del ejército privado creado en Ucrania con el fundador de Blackwater, seguramente con financiación de la CIA. En este contexto resulta especialmente alarmante que el ministro de Defensa ruso, Shoigu, denunciara que en la región del Donetsk hay compañías militares privadas norteamericanas que están preparando una provocación con el uso de productos químicos desconocidos. Podría ser la chispa que provoque la detonación de una guerra en el corazón de Europa. Un ataque químico contra civiles ucranianos en Donbass, inmediatamente atribuidos a los rusos de Donetsk y Lugansk, que sería atacado por las fuerzas preponderantemente ucranianas ya desplegadas en la región para lograr a Rusia intervenir militarmente en su defensa. En primera línea, listo para masacrar a los rusos en el Donbass, se encuentra el batallón Azov, ascendido a regimiento de fuerzas especiales entrenado y armado por Estados Unidos y la OTAN, que se distingue por su ferocidad en los ataques a las poblaciones rusas de Ucrania. El Azov, que recluta a neonazis de toda Europa bajo su bandera trazada a partir de la S de las SS, DAS, Reich, está comandado por su fundador, Andrei Belitsky, ascendido a coronel. No es solo una unidad militar, sino un movimiento ideológico y político, del cual Belitsky es el líder carismático, especialmente por la organización juvenil que es educada para odiar a los rusos en su libro Las palabras del Führer Blanco. Para los más distraídos, les informo que esta empresa, Blackwater, fue la empresa del ejército privado que operó en Siria en el 2013 y cambió de nombre de Blackwater a Academy cuando la compró Monsanto, que hizo estragos en Colombia.
Cuando aparecen esos tipos, es porque ya la situación está empezando a tomar color. Permanentemente, cuando hay algo que no le, una información que le toca dolor, le toca de lleno al sistema, aparece siempre, ¿no? La que fake news, noticia falsa, enseguida. Bueno, esto lo publicó Great Gate India. ¿Cómo se utilizan los verificadores de hechos para confundir a las personas? La periodista 5 veces ganadora del premio Emmy, Shirley Atkinson, dijo que ha observado un mayor esfuerzo por manipular al público para que aprecie la censura y desapruebe al periodismo. El uso de verificadores de hechos de terceros para confundir a las personas es una de las estrategias que se han empleado, dijo. Casi todos los modos de información han sido cooptados, si es que algún grupo puede cooptarlos, y los verificadores de hechos no son diferentes. O han sido cooptados, en muchos casos, o creados con el propósito de destruir narrativas y propaganda. Todo esto es parte de un panorama muy bien financiado y bien organizado que dicta y sesga la información que quieren que tengamos. Atkinson dijo que la frase noticias falsas en realidad fue iniciada por la izquierda. Entrevistó a personas que trabajan para difundir información errónea y propaganda con el objetivo de confundir al público. Y me explicaron que sí, no hace más que confundir el panorama de la información. Tal vez no creas totalmente lo que dicen, pero han hecho lo suficiente para que no estés seguro de nada. Atkinson criticó a los grandes medios de comunicación porque estaban siendo un portavoz del gobierno u otros grupos de intereses especiales en lugar de responsabilizarlos o desafiarlos, particularmente en lo que se refiere a la ponzoña. Dijo que habló con muchos científicos, tanto gubernamentales como privados, poco después que comenzara la ponzoña, sobre el veneno y el curso que estaban tomando antes de formarse una opinión, y pidió a algunos científicos que hablaran, pero tenían miedo. Dijeron que no se atreven a hablar por miedo a ser polémicos y por miedo a que los llamen negadores, porque esa frase se estaba empezando a usar en los medios, y en segundo lugar, temían contradecir a los que dirigían el tema, a quienes dijeron que habían enaltecido y canonizado en la prensa por razones que no podían entender. Y luego, la narrativa se maneja de otra forma, de otra manera. Etiquetar algo como una conspiración es otra forma de confundir al público sobre la verdad. Y cuando escuchas a la gente decir teoría de la conspiración, eso está diseñado para arrancar esta pequeña parte de tu cerebro que dice, bueno, eso no es cierto. Atkinson cree que, dado que Internet es la única fuente de información para algunas personas, se las puede manipular fácilmente para que crean en la narrativa que publican los medios corporativos. Y las personas que quieren controlar la información entienden que si solo pueden controlar realmente unas pocas fuentes básicas, estamos hablando de Google, Twitter, Facebook y Wikipedia, tienen un bloqueo en la información porque todos han sido canalizados a esas pocas fuentes. Ella dijo que su objetivo es hacerte creer que eres una minoría y que tengas miedo de plantear objeciones a la narrativa. Yo hace como 3 o 4 años estaba presidente Macri. Hice un artículo, una nota una vez sobre chequeado.com. Y yo no me acuerdo, tendría que buscarlo. Pero sé que tenía vinculaciones con el macrismo, chequeado.com. Vean con detenimiento este cartel de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto ya no da para más. Tocamos fondo. Todo responde a una línea de coherencia del poder global. Una de las formas de destrucción de una sociedad es a través de la droga, que destruye fundamentalmente los adolescentes y muy jóvenes, cortando de raíz la conexión de una sociedad con su futuro. Este es un ejemplo clarísimo de la planificación a distancia. Por más que se enojen conmigo, es decir, con el mensajero, no se puede ocultar la realidad o tapar el sol con la mano. Esto comenzó a fines de los 50, cambiando la música popular con el nacimiento del rock. Siguió en los 60 con las campañas de liberación de la mujer. A partir de la promoción de la comunidad hippie en los 60,
comenzó la idea de la vida relajada, sin límite alguno. En el mega festival de Woodstock, en 1969, se dio el primer paso en la simbiosis de sexo, drogas y rock and roll. Esa frase se conoce así desde 1977, en que Ian Dury, cantante de rock y punk inglés, lanzó un simple llamado Sexo, Droga y Rock and Roll. Una vez logrado que los sectores medio y alto de la sociedad ingresaran en la onda del rock, fueron por los sectores bajos, cuya música era una variante de la cumbia y esa mezcla de tarantela con paso doble que es el cuarteto cordobés. Con el paso del tiempo, el régimen global logró imponer primero el rap, originado en los 70 en los barrios marginales de Nueva York, como una derivación del funk, y una década más tarde ligado al rap y el reggae, nace el reggaetón. Yo sé que se están haciendo cola para insultarme, fanáticos del rock, diciendo que no tienen nada que ver con la droga, y es cierto. Conozco a unos cuantos, pero también convenga, muchachos, los que hablaron conmigo y hablamos de este tema, que ellos también decían que habían visto mucha droga en los recitales de rock. Así que no digo que no los generalizo nunca, pero que los hay, los hay. Pero también coincidirán conmigo que no estoy equivocado. Acá debemos verlo también de la óptica de la caridad. He conversado con profesores de música que me han dicho que, hablando exclusivamente de caridad musical, salvo de la segunda época de los Beatles, no han encontrado demasiada riqueza en la composición. El resto, con algunas excepciones, menos aún si nos referimos a las letras. Este descenso en la caridad lo observamos permanentemente en cualquier ámbito de la vida social, no solo en la música. El mensaje es que nadie piense, ni razone, ni analice nada. De esa forma no hay cuestionamientos. Si lo resumimos en una cita, seguir la marea. Estoy cansado de decir que el objetivo de la democracia es emparejar hacia abajo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la cultura europea es reemplazada por la no cultura norteamericana, cuya característica es la masificación. Esto ya lo vislumbraba Ortega y Gasset en los años 20, pero como siempre acontece, los que avisan son ignorados hasta que se producen los hechos. ¿Cuál es el aporte cultural de Estados Unidos al arte, de cualquier disciplina que hablemos? Y Europa, luego de 80 años, ya entró en esa variante. Un solo botón de muestra. El icónico puente Koningshaven en Rotterdam, Holanda, comúnmente conocido como The Hep, se desmantelará parcialmente y su sección central se eliminará temporalmente, según los informes de los medios holandeses, para permitir que el superyate de Bezos pase a través. Es una demostración más que vivimos bajo la cultura del dinero. Todo está supeditado a él. Para finalizar, una muestra de decadencia argentina. Viernes pasado, 12:30 horas, Radio Mitre. Programa La Nata sin filtro. Un periodista estaba relatando un acuerdo con una comunidad mapuche en Bariloche por 180 hectáreas. Jorge La Nata preguntó al aire cuántas manzanas son 180 hectáreas. Estamos en un serio problema no dimensionado. Nuestro bloque de la Madre Patria. Como todos los veranos, hace casi una década, centenares de barcos pesqueros provenientes de China se ubican en la milla 201 del mar argentino, donde técnicamente están en aguas internacionales, pero excursionan unos metros para depredar los recursos nacionales y luego salen para no ser atrapados. Ante la falta de una política integral del gobierno nacional para enfrentar la estrategia de los pesqueros chinos de quedarse en la milla 201, los buques argentinos se quedan con las manos vacías y no pueden hacer nada para evitar que la pesca ilegal continúe. Así, el edificio de la Armada confirmó este 28 de enero que registró una concentración de 431 buques extranjeros en la milla 201, a la altura de Comodoro Rivadavia, un paso más allá de la zona económica exclusiva en la que Argentina ejerce derechos soberanos. Se calculó que 417 de ellos son pesqueros y que el resto son buques de apoyo logístico, que les proveen combustible y les reciben las cargas para transportarlas en condiciones refrigeradas a sus puertos de destino. El 80% son chinos, el resto españoles, coreanos del sur y portugueses.
El problema radica en que esos pesqueros tienen el apoyo del régimen comunista chino para depredar mares extranjeros. Y hacen lo mismo en el Pacífico con Chile y con Ecuador. La pesca ilegal es una política de Estado del Partido Comunista Chino. Y de esa manera evita pagar exorbitantes aranceles para ejercer la pesca en el Atlántico Sur. Ni el gobierno de Cristina Kirchner, ni el de Macri, ni el de ahora el de Alberto Fernández se animó a enfrentar a China por la pesca ilegal. En la medida que más dependan de China económicamente, ¿quién le va a decir a China correr los barcos? Te están soportando las reservas, te dicen que te van a hacer un tal cosa, te van a dar tal otra, te venden magones para ferrocarril financiado. Andá a decirle que corran los barcos. La Armada Argentina tiene órdenes estrictas de no atacar esos pesqueros fuera de la zona económica exclusiva, por lo que es prácticamente imposible detenerlos. Esto lo escribió la derecha diaria. Los principios del ateísmo científico de Li Shen afirma que tanto la inexistencia de Dios como un hecho de que la religión es perjudicial son verdades científicas indiscutibles. Un nuevo libro de texto que promueve el ateísmo está siendo promovido en universidades y entre los cuadros del Partido Comunista Chino como parte de la campaña que implementan las decisiones de la Conferencia Nacional sobre el Trabajo relacionado con los asuntos religiosos de diciembre de 2021, donde el libro fue presentado por primera vez. El libro de textos que promueve son una respuesta a las instrucciones de Xi Jinping en esa conferencia, es que los puntos de vista de Marx sobre la religión deben ser estudiados más a fondo dentro del Partido Comunista Chino. Esto lo escribió Peter Winter. Para aquellos que están aprendiendo la llegada de China acá, el día que le cierren los templos y los caguen a tiro adentro de los templos, me avisan, yo les avisé. Y ahora vean un pequeño video del traslado de disidentes chinos a campos de concentración. Y para terminar, veamos la vida en esos campos. Esto lo publicó Tartaria H, que es el avance de la técnica de ADN. Escuchen con atención esto. Hasta hace poco se consideraba imposible extraer el ADN de las momias porque se creía que el embalsamiento destruía el ácido desidoribonucleico, pero más recientemente los científicos han conseguido desarrollar un nuevo método para extraer el ADN. Primero el método se probó en neandertales y luego pasaron a las momias. Como resultado, recibieron los genes de más de 80 momias, incluidas las faraónicas. Un estudio detallado de los genes conmocionó al mundo científico, porque resultó que los faraones no tenían nada que ver con los egipcios. Además, todos los gobernantes del antiguo Egipto eran caucásicos. El método innovador ha encantado al mundo científico y ha molestado mucho al gobierno egipcio. Las autoridades han reaccionado negativamente a la información sobre el color de la piel de los faraones, creyendo que los blancos están cambiando deliberadamente la historia y el patrimonio de Egipto para apropiárselo. Como dijo Sklarjov, si los hechos contradicen la teoría, hay que eliminar la teoría, no los hechos. ¿Qué van a decir ahora los que lo criticaban por los chentrails, diciendo que eran estelas normales de los aviones? ¿De los helicópteros piensan lo mismo?
algunas apostillas de un siglo maravilloso. Todos los partidos y movimientos de izquierda se cuelgan del colectivo LGBT. Vean lo que pensaban sus líderes más famosos. Farsantes, si los hay. Cuando baja el dinero de la financiación, desaparecen los principios. Apagón sin precedentes en Asia Central. Deja millones sin electricidad. Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán están tratando para restablecer el suministro eléctrico después de que se produjera un apagón masivo en la región. Un comité internacional investigará el incidente, dijo el ministro de Energía de Kirguistán, y señaló que el apagón fue el primero a tal escala. Esto lo publicó t.me/sntxcosmic. Tailandia declara el estado de emergencia por un vertido entre 20 y 50 toneladas de petróleo en la costa oeste del país. El gobernador de la provincia oriental tailandesa de Rayong, Chana Yamsing, ha declarado este sábado el estado de emergencia en la zona costera de las playas de Mae Ram. Esto publicó Alberto News, periodismo sin censura. Pero sigamos. Detectan un segundo derrame de petróleo ocurrido frente a refinería de Repsol en Lima, Perú. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental y la Marina de Guerra de Perú reportaron un segundo derrame y así ha iniciado la supervisión ambiental para determinar responsabilidades. Según informan medios locales, el nuevo derrame de petróleo fue reportado el martes 25 de enero en la terminal multiboya número 2 de la refinería de Pampilla, de la multinacional Repsol. Según el organismo supervisor de la inversión de energía y minería, el nuevo derrame de petróleo fue estimado en 8 barriles y fue controlado por las barreras de contención y elementos absorbentes. Lo mismo fuente t.me/sntx/cosmic. ¿Saben que las universidades británicas han prohibido el libro 1984 de Orwell? Fuertemente aconsejada su no lectura. Así esconden la censura. Los abusadores sexuales de menores solo podrán ser investigados si tienen algún vínculo con la Iglesia Católica, nada más. De lo contrario, la izquierda española se abstiene. El Partido Socialista y Podemos bloquearon la iniciativa del Partido Popular que contempla que todo abuso sexual a menores debía ser investigado. Al ser mayoría en la mesa del Congreso, socialistas y comunistas unidos determinaron en su foco es la Iglesia. Vetaron la iniciativa del Partido Popular que proponía investigar a la Cámara Baja todo abuso sexual contra menores. Amelia Fiallo Flor. ¿Y los oficinas de defensa de derechos humanos qué hacen? Un grupo internacional de científicos está tratando de detener el experimento de oscurecimiento del sol de Bill Gates, que modificaría el clima de la Tierra. Leigh T. Johnson. Pero tiene razón, Bill Gates, cuando quiere oscurecer el sol. Es demasiado el calor. En especial en el hemisferio norte, donde hay temperaturas récord, como nunca se dio en febrero, pero hacia la baja. Nevó Miami. A ver, para que tengan en cuenta lo que eso significa, que nieve en Miami. Si tomamos la distancia entre la ciudad de Miami y el trópico de Cáncer, y hacemos lo mismo entre el trópico de Capricornio y la misma distancia hacia abajo, nos daría que tenía que haber nevado en la ciudad de Ledesma o en San Pedro de Jujuy o en Asunción del Paraguay. Lugar donde el invierno dura solo 30 días y no vieron nieve en su vida. Pero bueno, según ello, el planeta se está calentando. Habla el presidente de la primera potencia mundial. Biden convocó para hablar sobre la orden ejecutiva sobre acuerdos de proyectos laborales. Dijo lo siguiente: me iré porque te voy a tener aquí demasiado tiempo, porque sabe todo lo que estoy a punto de... lo que he dicho. ¿Sabes lo que he hecho? ¿Y sabes lo que estamos haciendo? ¿Y tú? Sé lo que estás haciendo. Déjame terminar con esto. ¿Alguien me puede explicar lo que está diciendo? I don't want to get going because I keep you here too long because you know all what I'm about to, what I've said, and you know what I've done, and you know what we're doing, and you know what I know what you're doing. But let me close with this.
Javier Calamaro hizo críticas acerca del tema COVID y vacunas, algunas fuertes, comparando incluso a ciertos sectores con el nazismo. Permanentemente se habla de la democracia, de defenderla, mucho bla bla, pero en la práctica, nada. Ante las manifestaciones de Calamaro, caben dos posibilidades. Una democrática, de debatir para ver en qué se fundan esas manifestaciones. La discusión es lo que siempre aducen ellos que hay que hacer. La segunda, totalitaria, es atacarlo con fuertes adjetivos, acusándolo de cualquier cosa. Lo que no conocía es la tercera vía, la amenaza de muerte hacia él y su familia. Curiosa reacción de los que se mueven en la informalidad sin poner la cara. Me hace recordar a ciertos personajes de los 70. Cuando se tropieza dos veces con la misma piedra, ya no hay marcha atrás. No es ninguna novedad que ellos, los que están arriba en el gobierno, manejan información que nosotros no tenemos. Máximo Kirchner puede renunciar para abrir el paraguas, por lo que puede venir. Pero dejo de incertidumbre. ¿Qué pasa con el acuerdo con el fondo en el Congreso? Si el gobierno tiene los votos para aprobarlo, es una fuerte señal del kirchnerismo a Alberto. Si lo aprueba con los votos de Cambiemos, queda pegado a Cambiemos. ¿Este viaje a Rusia y China es para pedir una soga por si no lo aprueban? Es complicado hacer equilibrio en la cornisa. La realidad es que es un gobierno con mentalidad de izquierda, sin otro argumento que cortar con Estados Unidos y correr a entregarse a rusos y chinos. Esa es la única idea que tiene la izquierda. Otra no se le cae. En el acuerdo que firmó con China por Atucha 3, hay que comenzar a evaluar la posibilidad de irse de Buenos Aires. Es una central experimental. Yo lo planteé hace como dos años, un año esto. Es una central experimental. La primera del mundo en ese tipo. No está probada. Después de observar lo acontecido con los embalses chinos, que los paredones se caían como naipes, ¿qué garantías nos dan? ¿Será ese el plan que tienen para nosotros? Si se produce algo parecido a Chernobyl, aquí afecta a 20 millones de personas. Hace más de un año que lo advertí esto. Bueno, vamos a terminar. Se está muriendo la generación de hierro para darle paso a la generación de cristal. La generación que sin estudios educó a sus hijos, la que, a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en casa, la que enseñó valores, empezando por amor y respeto. Se está muriendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de la mujer y a las mujeres el respeto por los hombres. Se están muriendo los que podían vivir con pocos lujos sin sentirse frustrados por ello. Los que trabajaron desde temprana edad enseñaron el valor de las cosas, no el precio. Mueren los que pasaron por mil dificultades sin rendirse, nos enseñaron cómo vivir con dignidad. Los que después de una vida de sacrificio y penurias se van con las manos arrugadas y la frente en alto. Se está muriendo la generación que enseñó a vivir sin miedo. Se está muriendo la generación que nos dio la vida.